Gastón Carranza para la Villa Deportiva, por Impacto Deportivo. Bueno, hermanos, balance, análisis de Hannover en este torneo de Elite. ¿Qué me puedes decir? Acá, buenas noches, ¿cómo va? Bien, 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 venimos bien, venimos bien. Resultado de hoy, nada que ver a lo que se jugó adentro. Al último nos echan uno y ahí salen los cuatro goles. De ello veníamos muy bien. Estábamos ahí, todos con los mismos puntos, ¿viste? Ilusionados. Bueno, faltaron varios jugadores, llegamos medio justo. Pero bien, bien, bien. Estamos bien, hay que seguir y bueno, espero se sigan dando los resultados. ¿Se ven con chances de llegar nuevamente a una final y por qué no luchar por el título? Sí. El equipo está comprometido, todo. Tenemos. Hoy, lamentablemente, fue mala suerte. Íbamos 0-0 y nos expulsan uno y ahí salen los cuatro goles de ellos y termina el partido. Estaba para ganarlo tranquilamente y ponernos ahí primero. Ahora con esto quedamos segundo y bueno, ahí dependiendo un poco los resultados y bueno, la fecha que viene, seguir pensando en la fecha que viene. Cosa por mejorar en lo estrictamente futbolístico. Y por ahí hacemos muchos cambios y queriendo meterlos de afuera y desorganizamos el equipo y bueno, ahí es donde empiezan a haber errores y vienen los goles de ellos. Pero nada, estamos bien, nada más. Hay que estar más constante, seguir viniendo y bueno, seguir metiendo. La organización del torneo, ¿qué me decís? No, bien, bien, Franco siempre. Ya hemos jugado el otro torneo también de Franco y siempre bien, bien, los árbitros estrictos. Se juega bien, se juega lindo, no se pega tanto, está lindo el torneo. Están cerrando la nota. Saludos para alguien en particular. Saludos a toda mi familia, a todos mis amigos, mi novia. Y bueno, a todos los pibes acá que bueno, están ahí bancándola y luchándola. Y bueno, venimos todos a jugar con frío y todo, y bueno. Ya sé. Hermano, gracias y felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Que anden bien, buenas noches.